Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejeartistas? Ya estamos aquí una vez más, gracias a Dios, y vamos a compartir con ustedes el paso a paso de este precioso cuello bufanda realizado en la técnica de crochet y con dos colores. Allí, como lo pueden ver, súper facilito. La parte del cuerpo de este cuellito está tejida solamente en punto alto y luego tenemos abanicos con la lana matizada y he utilizado menos de 200 gramos. Bien, ahora sí, vamos con el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer nuestro cuello bufanda, esta vez en la técnica de crochet, porque ya alguien lo vio en la técnica de dos agujas y crochet, pero lo quieren todo en crochet y es súper, súper sencillito. Voy a utilizar lana blanca para la base y para la parte del adorno en crochet voy a utilizar esta lana de colores, ¿sí? Un ganchillo de 5.5 porque esta lana está indicada para un ganchillo de 5.5. Espero que no estén escuchando el ruidito que hay por allí porque alguien está taladrando aquí al otro lado, un vecino. Y bueno, vamos a tomar nuestro ganchito y vamos a poner el primer punto allí. Y vamos a tejer tantas cadenitas necesitemos hasta alcanzar 15 centímetros de largo, ¿sí? Vamos a contar, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a ver si ya tenemos los 15 centímetros aproximadamente. Sí, vamos a desatar dos cadenitas. Con 16 cadenitas yo ya tengo mis 15 centímetros, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente, miren. Vamos a subir con tres cadenitas. Yo presiono esta cadenita que está aquí, no cuenta, sino la que está aquí. Y voy a presionar, voy a tejer una, dos, tres cadenitas que será el alto de mi primer punto alto. Y voy a ir aquí a esta que tenía presionada y voy a tejer allí un punto alto. Y así voy a tejer un punto alto en cada espacio de cadena, miren. Así. En cada espacio de cadena un puntito alto hasta llegar al final. Vamos así hasta llegar al final de la cadenita. Bien, miren, ya estoy aquí en la última cadenita donde voy a poner mi punto alto. Ahí está. Listo. Así termino esta primera carrera. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a subir solo con dos. A mí me gusta poner solo dos porque tres cadenitas a veces como que me queda un poco suelta la parte del filito, pero si usted es más ajustadito puedes poner tres, ¿sí? Y vamos a ir, estas cadenitas de acá serían el punto alto que pertenecen a este punto. Vamos a entrar aquí en el segundo y vamos a poner solo puntos altos en cada espacio de punto alto. Así. Eso es todo lo que vamos a hacer. Llegamos hasta el final, regresamos, regresamos, siempre subiendo con dos o tres cadenitas. Bien, ya casi al final de terminar la carrera les quiero decir que muchas veces nos confundimos y dejamos ahí el tejido y no tejemos el punto del final porque tiende a remangarse y parece que allí terminó todo. Hay que tener cuidado e ir al último puntito que tiene un agujerito y siempre tejerlo, ¿sí? Para que así tengamos punto sobre punto, como pueden ver. Vamos a continuar, damos la vuelta, subimos con dos cadenitas, como ya les dije, estas cadenitas pertenecen a este primer punto y entro en el siguiente agujerito. Y voy a continuar tejiendo puntos altos en cada carrera hasta llegar a tener un alto de 60 centímetros, ¿sí? Continuamos así. Bien, mis amores, yo ya he tejido el largo de 55 centímetros. Sí, puede ser de 55, 60. En este caso lo quise dejar en 55 porque recuerden que luego el tejido va a ceder. De ancho, recuerdan que teníamos 15 centímetros, pero ya luego de tejer reduce un poquito y ha quedado en 12 y medio, porque los puntitos lo recogen. Pero ahí está perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces he tejido la última, el último punto alto. Voy a tejer una cadenita y voy a cortar la hebra dejándola larguita para poder coser, ¿sí? Retiramos aquí, ajustamos aquí, tomamos nuestra aguja lanera y vamos a coser. Tomamos también nuestro tejido y lo que vamos a hacer es tomar punto con punto. Es decir, este puntito de donde sale la lanita, lo vamos a poner aquí en este primer punto. Y el siguiente con el siguiente.
y así en una costura envolvente vamos a ir uniendo punto con punto, porque todos los puntos son iguales tanto al inicio como al final, no hemos disminuido ni aumentado. Así vamos a coser todo. ¿Sí? Esta parte de acá es un poquito más recogida y esta se ve más larga porque acá son las cadenitas, pero a la hora que cosemos punto con punto, esto se va a igualar, ¿sí? Vamos a coser así hasta llegar al final, ocultamos la hebra y vamos con el siguiente paso. Bien, chicas, miren, ya he cerrado con la costura, ahora volteo por el lado del derecho y obviamente como este tejido tiene 55 o 60 de contorno, va a pasar sin ninguna dificultad por la cabecita, ¿sí? Otra cosa que les quería decir es que antes de empezar a tejer vamos a ubicar la costura en el centro de la parte de atrás. Y ahora sí vamos a tomar nuestra lana y vamos a empezar por aquí, por la costurita, ¿sí? Entonces a mí me gusta hacer un lacito con el punto y luego pues introduzco el ganchillo aquí. Miren, vamos a trabajar así con dos puntos bajos en cada una de estas carreras. Entonces voy a ir aquí y pongo el puntito que ya había preparado y paso. Ahora voy ocultando esta hebrita que está aquí a medida que voy tejiendo. Y tejo una cadenita y aquí mismo un punto bajo. Y así en cada espacio voy a tejer dos puntos bajos. Uno y dos. En el siguiente espacio, uno y dos. ¿Sí? Como hacer un borde. Uno y dos. Se van abriendo unos agujeritos y voy poniendo el borde por todo alrededor hasta llegar aquí. Dos puntos bajos en cada espacio. Otra forma en que lo puedes hacer, si no te gusta que queden los agujeritos, es así. Colocamos el punto y tejemos, no sé si se ve bien este agujerito chiquito, ahí vamos a tejer un punto bajo y en el espacio grande solo un punto. Otra vez en el espacio de los agujeritos un punto bajo y en el espacio grande un punto. Pero aquí va a salir uno alto, perdón, uno bajo, uno alto, uno alto, uno bajo. No me gusta porque se ve un poco irregular. Entonces prefiero yo siempre poner dos en cada espacio. Vamos a hacerlo así y damos toda la vuelta. Bien, como pueden observar, chicas, ya di la vuelta, como les dije, tejiendo dos puntos bajos en cada espacio de carrera, ¿sí? Bien, aquí me queda un espacio, pero yo voy aquí a esta cadenita que tejí aquí y cierro con un puntito deslizado. Voy a cortar larga la cuerdita para ocultarla con facilidad dentro del tejido, ¿sí? Entonces, a mí me gusta primero introducir la aguja en los espacios y luego la ensarto. Ahí está, y luego perdemos la hebra, ¿sí? Cortamos al ras, con cuidado de no cortar el tejido, y ya está oculto nuestro final de la lana. Ahora vamos a trabajar por aquí, pero miren, nosotros en realidad vamos a usar, este es el derecho, ¿sí? Pero vamos a usar así, con la costura que se vea, así, porque esto va a doblar de esta forma. Va a doblar así. Y acá va a venir el volado que vamos a poner. Para lo cual, entonces la costura tiene que verse por este lado. Doblamos así para poder empezar a tejer nuestro borde, que lo tejeríamos desde acá, ¿sí? Entonces, miren, si yo desdoblo esto, ¿cómo se vería mi tejido? Se vería al revés de lo que acabo de tejer y por el revés de lo que acabo de tejer voy a empezar a tejer mi derecho del otro lado, ¿sí? Entonces, introduzco aquí donde está la costura. Voy a introducir mi lanita, esta es otra forma de hacerlo, y tomo las dos hebras y tejo mi primera cadenita. Y vamos a tejer de la siguiente manera, ¿sí? Una, a ver, vamos a pasar, y dos cadenitas. En realidad, con la que hemos ajustado una cadenita más dos cadenitas, tenemos tres. Sí, vamos a tejer una cadenita más, que serían cuatro, enlazo, miren, y voy a ir aquí, en el mismo agujerito donde he empezado a tejer, ahí voy a poner un punto alto. Luego voy a tejer una cadenita de separación y en el otro agujerito un punto alto. Cadenita de separación y en el otro agujero de la otra carrera un punto alto.
cadenita de separación y en el agujero de la otra carrera un punto alto, ¿sí? Quiero que observen bien. En cada carrera estoy colocando un punto alto y luego una cadenita y un punto alto. Así nos vamos por todo alrededor del tejido hasta llegar aquí. Bien, chicas, miren, ya di toda la vuelta tejiendo así, un punto alto, cadenita, ¿sí? Aquí voy a tejer la cadenita y voy aquí a estas tres cadenitas que tejí en el comienzo, cuento una, dos, tres, y en la tercera, que está aquí, tejo un puntito deslizado, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al centro de estas dos columnas o de estos dos puntos, me voy a ir con un puntito deslizado, me voy a ubicar ahí, voy a subir con tres cadenas, una, dos, tres, que serán mi primer punto alto. Enlazo y en este mismo lugar voy a tejer otro punto alto. Allí tengo ya en este espacio dos puntos altos. Ahora voy a tejer una cadenita de separación y en el espacio que viene solo un punto alto. Uno, nada más. Cadenita de separación y en el siguiente espacio dos puntos altos. Uno y dos. Cadenita de separación y en el siguiente espacio solo un punto alto. Cadenita de separación y ahora dos puntos altos. Uno y dos. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta de nuestro tejido hasta llegar aquí, poniendo en un espacio dos puntos altos y luego la cadena de separación. Siguiente espacio, solo un punto alto y cadena de separación. Siguiente espacio, dos puntos altos, cadena de separación. Alternando 2, 1, 2, 1, 2, siempre con sus cadenitas de separación. Por toda la vuelta hasta llegar aquí. Bien, chicas, ya estoy aquí terminando. Miren, he puesto dos puntos altos, cadenita, un punto alto. Aquí he hecho la cadenita y me tocan dos puntos altos. Y en este caso yo voy a terminar con dos grupos de dos puntos altos. Miren, aquí les explico. Tengo dos y dos, ¿sí? Aquí en el centro debería haber solo un punto alto, pero no hay problema con eso. Eso no se va a notar. Así que según el tamaño que ustedes estén tejiendo su cuellito, pues les va a quedar dos, uno, dos, uno, dos. O de repente al final les queda dos como a mí o uno y uno, ¿sí? Con eso no hay problema. Ahora que ya estamos aquí en el centro de este espacio, vamos a enlazar y vamos a tejer cuatro puntos altos. Miren, así. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente espacio vamos a tejer medio punto. Enlazo y voy al siguiente espacio. 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí hay un espacio, ¿verdad? Entonces entro allí, medio punto. Siguiente espacio, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Siguiente espacio, aquí, medio punto. Algunas veces nos tocará en este espacio y otras veces dentro del par de dos puntos altos. Así vamos a ir colocando cuatro puntos altos, medio punto, cuatro puntos altos, medio punto, hasta llegar aquí. Bien, chicas, como pueden ver, ya estoy acabando la carrera. Puse aquí cuatro puntos altos, pasé aquí con medio punto y ahora me queda este espacio, ¿sí? Pero de aquí voy a saltar este espacio, voy a ir aquí y voy a cerrar con un puntito deslizado. Una cadenita más y cortamos la hebrita para poder ocultarla con nuestra agujita lanera y ocultamos así todas las hebritas que nos van quedando, ¿sí? Luego ya con la fricción del lavado de la prenda queda muy bien asegurado. Bien, ocultamos así, cortamos con cuidado de no maltratar el tejido. Y lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a ocultar esta hebrita. Ya está terminada y la vamos a poner en nuestro maniquí para ver cómo luce. Por ahora la vemos así. Ya van a ver qué linda luce en el maniquí. Y listo, mis amores, así es como quedó
nuestro cuello bufanda realizado en la técnica de crochet. Espero que te haya gustado y que te animes a tejerlo en un solo color o en la combinación que más te guste. Si no quieres la parte del doblado en el cuello, pues simplemente puedes poner unas cadenas menos, unas 6 o 7 cadenitas menos, y suficiente quedará un cuello sencillo. Muchísimas gracias por acompañarme, un beso a cada una de ustedes por su paciencia y su cariño. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos.